Mamá, ¿dónde estás? Ya son casi las 11, porque aún no vuelves. Te he llamado como 5 veces. Yo no sé qué debo hacer con esta mordida. No sé si ir al hospital, ¿qué crees tú? Solo... llámame. ¿Puedes sonreír a la cámara? Ah, tienes cara de dolor. ¿En serio? Como sea, actúa natural. Okay. Relájate, sacúdete un poco. Espera, aún no sé qué es lo que tengo que decir. Solo di quién eres, pero recuerda, el mundo está mirando, así que hazlo bien. ¿Quién soy? Cierto. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ah, no lo pienses tanto, Zack. Yo sé quién soy y apesta. Y mientras más lo pienses, más ridículo te ves ante la cámara. Hola, chicos. ¿Qué tal, ¿cómo muchachos? Bienvenidos a nuestro pueblo, Aburrilandia, Missouri. En realidad no se llama así. Pero Aburrilandia es el nombre perfecto para este lugar. Hay 60 millas de bosque entre esta esquina y la próxima posilga. Este es el tipo de pueblo donde nadie cierra sus puertas por la noche. Sí, es tan aburrido que nadie comete crímenes. ¿Qué tal? Soy Randy Foster. Y yo soy Zack Henderson. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a pasearnos por el pueblo con estas pequeñas y maravillosas cámaras Bluetooth que usan lentes de luz baja. Les recuerdo que pueden comprarlas contactándose con nosotros. Nos sería de gran ayuda. ¿Sí? Volvamos a lo nuestro. Editaremos los videos con ayuda de los equipos de Zack. Dame esos 5. Luego añadiremos algunos de mis efectos y ¡boom! Los subiremos a la web. Queremos mostrarles la realidad de nuestro pueblo. Es el capitán del equipo de fútbol de la escuela. Buen día. El sheriff literalmente lo dejó comprar cerveza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, señor. Gracias por preguntar. ¿Qué puedes hacer aquí? Puedes despertarte, comer, irte a dormir. Es muy emocionante, ¿no lo creen? Así es, Moulton. Y las pocas cuadras que lo componen. Y este es nuestro elenco de personajes locos. Oigan, chicos. Hola, Pastor Greg. Estamos haciendo una producción de Jesucristo Superestrella en la iglesia. ¡Guau! Suena genial. ¿Les interesaría participar? Yo... ¿Habrán chicas? Tal vez. Tal vez. Los veré luego. Ok. Muy bien. Genial. No lo haremos. No, de ninguna manera. Apuesto que se preguntan, ¿por qué nos están mostrando ese edificio tan aburrido? Y la respuesta es, ¿por qué este edificio es lo mejor que le ha pasado a Moulton? Nos da internet de alta velocidad para mantenernos conectados. Y eso permite que puedas vernos, lo cual es genial. Mira eso. Llegó la primavera. La señorita Bissett se puso shorts. Oh, hola, Zack. Hola, Randy. Hola, señorita Bissett. ¿Mm? Acérquense un segundo. ¿Pueden ver esto? Estos pequeños bichos están por todos lados. ¿Qué son? No lo sé. Empezaron a aparecer desde hace una semana. ¡Suéltame! Nos vemos luego. ¡Suéltame! Hola, señora Peterson. Ella es nuestra vecina y es dueña de una librería hippie. Cuando tuvo a su hijo, se convirtió en una especie de zombie. Como ven, este es el objetivo de nuestro programa. Mostrar a la gente de Moulton y cómo son realmente.
¿Eso estuvo bien? ¿Sí? Sí, sonó bastante inteligente. Bien hecho, chicas. Nos vemos luego. Amigo. Hay que seguir así. Si lo hacemos, llegaremos al campeonato. Hola. Hablamos después. Hola. Espera, ¿qué es esa cosa? ¿Espiando a la gente? No. No, es para nuestro web show. Oh, web show. Es un show que muestra la vida Pero real. Es más que eso. Queremos mostrarle a todo el mundo este pequeño pueblo. Tal vez deberían hacer un reality show para hacerse ricos y salir con famosos. Hola, chicos. Hola. Hey. Joey, cariño. Hola, Joey. Zach. ¿Cómo jugó Kayla? Como una profesional. Bien. Tal vez cuando llegue a Northwestern puede continuar con la tradición familiar. ¿Y tú ya decidiste a dónde te irás, Zach? No realmente. Probablemente seguiré con mi negocio de reparación de computadoras desde mi casa. Eso es genial. Estoy segura que eso hará muy felices a tus padres. ¡Oh, genial! Esto se está poniendo realmente incómodo. Justo ahora que Zach necesita un poco de drama para su show. ¿Show? Sí, Zach tendrá un show. Oh. Oye. Ah, mira eso. ¿Creen que mi papá es normal? Eso. La verdad es que tiene 5 esposas. ¿5? Apenas puedo con una. ¡Está loco! Espera un momento. Vamos, Kayla. Esposas, vamos, sí, claro. Cariño. Adiós, chicos. Nos vemos. Amigo, tienes que invitarla a salir. No puedo. La conozco desde cuarto grado. ¿No crees que sería raro? No, has sido un cobarde desde cuarto grado. Viejo, ella es tu amiga. Es tu amiga igual que yo. Solo que yo no me veo bien con shorts. En serio, ármate de valor y hazlo. Esta es tu última oportunidad. Se va a ir en 3 meses. Te lo explicaré. ¿Estás lista? Primero tienes que abrir tu navegador. ¿De acuerdo? Y en la dirección web escribe 192. ¿192? .168.0.1. Bien. Enter. ¿Sabes? Deberíamos ir a hacer senderismo este verano. Sí, en medio del bosque. Sí, a Randy realmente le encantaría. Oh. Con todos esos insectos y la hiedra venenosa. Randy. Perfecto para él. Por cierto, hablando de insectos, cosas venenosas, bosques y todo eso... ¡Uy! ¡Mira dónde iré! ¿A Perú? Sí, mis padres me regalaron el viaje. Me iré 2 semanas después de la graduación. Por fin iré a conocer la jungla, Zach. Eso es increíble, Kayla. Será genial. Gracias. ¡Oh, por Dios! ¡Cielos! Eres un idiota. ¡Hola, Zach! ¿Qué tal, hombre pequeño? ¿Qué se supone que eres? ¿Algún tipo de monstruo? No soy un monstruo. ¡Soy un mutante! Ya veo. Es un mutante. Oh, ahora lo veo. Es cierto. Ahora déjame en paz. Está bien. Lo siento, pero soy más fuerte que tú. Y si te atreves a desafiarme, te daré tu merecido. Toma tu máscara. Podrás verlo en vacaciones. Esperen un poco. ¡Ya fue suficiente! ¡No, no quiero seguir aguantando esta mierda! No. ¡Me voy de aquí! ¡No! ¡Oh, Dios! El sonido del fracaso. No. Hoy viaje Helen. Me dijo que está saliendo con alguien de internet, pero yo creo que eso no llegará a ningún lado. El tipo vive en Florida. Está demasiado lejos. Bueno, no la culpo.
No hay nada bueno por aquí. ¿Y cómo está Kayla, Zack? Gracias por cambiar el tema, mamá. Sí, ¿cómo está, Zack? Es una buena chica, entonces, ¿quería saber cómo está? Sé bien que es una buena chica. ¿Quieres quedarte a cenar, Randy? Sí, claro. Oh, no puedo creer que nos estés filmando. Somos muy aburridos. No, ustedes son la parte más normal de este pueblo de locos. Muchas gracias, Randy. Oye, ¿dónde hacen esas pequeñas cámaras, Randy? Oh, cierto. Las hacen donde solía trabajar antes. ¡Lo hiciste! Acapulco. Podría trabajar de mesero. La semana pasada fue Mónaco. Sí, pero México es mejor. Además, podríamos tratarnos de compadres. No puedo dejar que mi mamá cuide de mi papá sola. Amigo, amo a tus padres. Son increíbles. Pero tienes que empezar a vivir tu vida. Además... ¿Qué fue eso? ¿Señorita Bissett? ¿Señorita Bissett? ¿Hola? ¿Señorita Bissett? ¡Santo cielo! Llamaré a la policía. Central de policía. Estamos en casa de la señora Bissett. Ayuda, por favor. ¿Hola? Me colgaron. ¿En serio? ¿Estás bien? ¿Qué sucedió? Algo me mordió. Tenemos que encontrarlo. ¿Qué? ¿Por qué? Podría tener rabia.
Vamos. ¿A dónde se fue? Allí está. ¡Vamos! ¡Atrápalo! ¡Eso intento! No sé, creo que era una rata. ¿Pastor Greg? No entiendo por qué tienes que viajar tanto. No lo entiendo. Estoy cansada de que me dejen sola. Te extraño mucho. ¡Mierda! No los molestes. Cierra la boca. Solo quería comprar un poco de cerveza. ¿Por qué lo subieron a internet? Escucha, tenemos algo que hacer, así que nos iremos. ¡Por tu culpa! ¡Mi papá se llevó mi Xbox! ¡No me importa tu maldita Xbox! ¡Cállate! Muy bien. Vamos a calmarnos. ¿De acuerdo? ¿Qué les pasa? Solo estábamos jugando. ¿No jugabas así cuando joven, Josh? Bueno, a decir verdad, con mis compañeros siempre bromeábamos así. Dylan, ya vámonos. Ya váyanse. Vamos. Fuera. Claro. Gracias. Chicos, está bien que les guste grabar videos, pero no espíen a la gente. Escuche, tenemos algo que mostrarle. No tengo idea de qué es esto. Explíquenme. Eso mordió a la señorita Bissett. ¿Y por qué no vino ella misma a pedirnos ayuda? ¿Qué? El pastor Greg está tirando ratas en las casas de las personas. Es un hecho. Está bien. ¿Saben qué? No me metan en sus historias de internet. ¿De acuerdo? Si quieren convertirse en estrellas de Hollywood, les recomiendo que inventen algo mejor. Como sea. No me molesten más. Y de corazón espero que no sigan molestando al pastor Greg. Él es un buen hombre. Y gracias a él soy quien soy ahora. ¿Entendido? Sí, claro. No entiendo por qué Josh no nos creyó. Es una locura. Estamos diciendo que el pastor Greg está tirando ratas en la casa de la gente. Sí, pero ya viste el video. ¿Por qué el pastor Greg haría algo así? No lo sé. Averigüemos. ¿Qué demonios es eso?
¿Pastor Greg? ¿En qué puedo ayudarlos? ¿Y bien? ¿Es usted? Eso no es verdad. Nosotros lo vimos ahí. Mire, Pastor Greg, lo último que queremos es darle problemas. Les aseguro que no me darán ningún problema. Tu madre es una zorra. Y tu padre es un drogadicto. ¡Santo cielo! ¿Qué clase de persona dice eso? No me levantes la voz. ¿Hay algún problema aquí? No, todo bien. No sé. Creo que deberíamos poner esto en nuestro canal. Es decir, Josh no nos creyó, pero tal vez alguien lo haga. Mierda. Sin servicio. ¿Y tú? También. Entonces, queríamos saber si tú viste al Pastor Greg en tu casa anoche. ¿Por qué? Porque creemos que fue él quien puso en tu casa esa cosa que te mordió. Sí. Oh, pero no me mordieron. ¿Ves alguna mordida? Lo siento, podría jurar que te vi llorando dentro de tu armario anoche. De hecho, tenemos un video donde apareces gritando. ¿Y? ¿Qué fue eso? ¿Por qué no me acompañas a mi habitación? Vengan los dos. Amigo, ¿qué diablos fue eso? Ey, espera, algo está pasando con ella. No me digas. Primero el Pastor Greg, ahora ella. No entiendo, ¿quién se cura tan rápido? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Quiero echar un vistazo. ¿Qué ves? Un tipo ahí adentro. ¿Qué? Shh. Está atado a la cama. No entiendo por qué estaban espiándola por la ventana. Lo que haga no es de nuestra incumbencia. Ese no es el punto, mamá. ¿No viste lo raro que actuaba? Y no es la única actuando así. El Pastor Greg también está muy raro. Todos en la iglesia actuaban de manera muy extraña. Tal vez es histeria colectiva o algo así. O algo que tomaron. Mira, yo sé que esta ciudad es aburrida. Y sé que no puedes esperar para irte. No se trata de eso. Pero no vas a conseguir nada. Inventando cosas. Es solo tu imaginación. No sé si el pueblo se volvió loco o si somos nosotros.
Ese es... Dylan. Ese es su tatuaje. No entiendo. ¿Hay dos Dylan? Es mi padre. Está actuando de forma muy extraña. No lo sé. Ay, estaba bien hace unos días. Tenemos que ir a la policía. Hablamos con Josh, pero no quiso escucharnos. ¿Por qué? Desde que comenzamos con el web show, nuestra credibilidad se perdió. Ahora nadie nos cree. ¿Ustedes podrían ir conmigo? Ayúdenme a buscar a mi madre y a encontrar a Joey. Y si quieren, pueden grabar todo con su pequeña cámara. Quizás así la gente querrá creernos. Sí, sí. Sí, es una buena idea. Muy bien, deprisa. Vamos a encender la cámara. Buenas noches. Hola, señora Fritz. Linda noche. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué haces ahí? Todo está bien, Keila. Keila, necesito ir al baño urgente. Sí, puedes ir al del piso de arriba. De acuerdo, gracias.
a Shepard? ¿Señora Shepard? Shepard. Mi mamá me dijo que le mandaba saludos. ¿Dónde está Zack? Estaba arriba. En cualquier momento regresará. Señora Shepard. Señora Shepard. Me está asustando. ¿Qué haces aquí arriba? Pensé que mamá estaría aquí. Mi madre está enferma. ¿Dónde está Zack? Ya debe estar por bajar. Debería estar aquí. Papá, Zack solo fue al baño. Ya debe estar por volver. Dale un poco de tiempo. Y volverá. Probablemente él tiene... ¿A dónde vas? ¡Para! Zack bajará enseguida. ¿A dónde vas? Zack, ¿estás bien? Joey, ve a tu cuarto y escóndete. De acuerdo. Voy a bajar. Salgo. ¿Por qué estás aquí? De verdad, lo siento mucho, señor. Necesitaba ir al baño. Creo que deberíamos irnos. Con su permiso. ¡Zack!
Tenemos que irnos de aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No quieres Mírame verlo. Cuando te hablo. No quieres verlo. Dame tu teléfono. ¡Zack! ¡Oh, diablos! Kayla, lo siento mucho. Están matando gente. Joey sigue adentro. Tenemos que ir a buscar a Joey, por favor. Dejemos. ¿Cómo? El pastor Greg y el sheriff están involucrados. Santo cielo. Quiero que me juren que esto es real. Porque si me están haciendo una broma. No hay absolutamente nada allá arriba. Entonces movió el cuerpo. Tú lo viste en el video. ¿Por qué la mataste? Cálmense. Mira, necesito una buena explicación sobre lo que apareció en ese video. ¿Hay algún problema, oficial? ¿Mamá? ¡Ma! ¡Mamá! Lo siento, agente Haywood. Llevamos muchos años lidiando con la enfermedad mental de Kayla. Sí, entiendo, pero había un video. Falso. Igual que su show. La verdad es que esperaba más profesionalismo de tu parte, Josh. Perdón por la molestia. Nos iremos ahora. ¡No! ¡No, no, no! Vamos, Joey. No. ¡Quiero ir con Kayla! Él quiere venir. Joey, ven con nosotros. No importa lo que quiera. Él me pertenece. Olvídalo. ¿Quién eres tú? Ve a tu habitación. De ninguna forma voy a hacer lo que tú quieras que haga. Yo soy tu padre y tienes que hacer todo lo que diga. ¿Vas a dejarla ir? Sí, sabes, creo que eso será lo mejor. No puedo creer que me hayan tomado el pelo de esa ¿Hablas manera. ¿Hablas en serio? Chicos. De hecho, creo que debería llevarlos detenidos a ambos para hacer una denuncia falsa. No es posible que no seas capaz de ver lo que está pasando. ¿Ver qué? ¿Sabes lo que veo? Veo lo que le hicieron a esa chica. Ya basta. Es hora de parar. ¿En serio? ¿No viste lo raro que actuaban todos? Josh, ¿cómo está el sheriff? ¿Sabes qué, Zack? No tengo tiempo para esto. Lo necesitamos. Amigo, escucha, esto es mucho más grave de lo que pensábamos. Tenemos que ir por Joey. Cierto. Ayudaremos a nuestros padres. Luego a Joey. Y subiremos los videos a la web.
para que todo el mundo vea lo que pasa y envíe gente a ayudar. Y luego nos largaremos de aquí. Lo atraparemos. Vamos. No lo entiendo. Estoy tratando de subir los videos, pero sigo sin señal de internet. Randy, ¿tiene señal? No. Kayla. Randy y yo entraremos. Bien, veré si puedo encontrar a tu madre. Gracias. ¿Sabes quién puede estar ahí? No. ¿Papá? ¿Papá? Hola, muchachos. ¿Y mamá? Deberíamos marcharnos de este pueblo. Están pasando cosas raras. Zack. ¿Pero de qué estás hablando? Oh, Dios. ¿Dónde está mamá? Todo está bien. ¿Qué le hiciste, mamá? No es tu padre. ¡Rápido! ¡Tenemos que irnos! ¿Qué van a hacer? ¡Espera! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Oh, mierda! ¿Qué fue eso? Enciende la luz. Oh. ¿Quién es? ¿Mamá? ¿Estás bien? Creo que algo me mordió. ¿Te encuentras bien? ¡No, mierda! ¿A dónde se fue? No lo sé. Randy, ten cuidado.
¿Qué es eso? ¿Qué demonios? El Nef, préndelo, Gerald, pa' que lo prenda, le echamos John Vina. Llega al alza ojo, sé que te fascina, pa' que lo prenda, le echamos John Vina. Llega al alza ojo, sé que te fascina, pa' que lo prenda, 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 pa' que lo prenda. Llega al alza ojo, sé que te fascina, pa' que lo prenda, 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 pa' que lo prenda. Llega al alza ojo, sé que te fascina. Wow, Tilín, dale Tilín, te mamo la semilla y te pongo un patín. Me bajo la bragueta para que me haga Tililín. Yo me pongo loco, me convierto en Saiyajin. Wow, Tilín, dale Tilín. Wow, Tilín, dale Tilín. Wow. Zack. Esa no era yo. Tuve que matarla. Chicos, tenemos que irnos de aquí. Viene para acá. Vámonos. Vámonos. ¡Vamos, deprisa! Por aquí. Tenemos que irnos. Ahora. Zack. Tenemos que irnos. ¿Cómo sabremos qué es él? Bueno, no lo sé. Lo averiguaremos. ¿Por qué tienen esas caras de mierda? ¿Qué ibas a hacer con eso? Está bien. Pasen.
Necesitamos saber qué eres tú. De acuerdo. ¡Oh, maldición! ¡Ay, no! Sí. Una de esas cosas me mordió. Pero no dejé que me controlara. Tenemos que llevarlo con nosotros. Sigues filmando, ¿verdad? Sí. Si queremos que el FBI nos ayude, hay que llevar pruebas. Es nuestra única opción. Sí. Lo siento, chicos. Debí haberles creído. ¿Qué son esas cosas? No lo sé. ¿Creen que sean alienígenas? Esto es lo que sabemos. Primero te muerden. Luego se convierten en ti. No exactamente. Ellos son copias. Y actúan como animales. Y además ellos... Tal vez, una vez que te muerden, obtienen tu ADN y luego te clonan. Pero es probable que el clon, al no tener la memoria original de la persona, tenga que matarla para poder quitársela. Hay alguien afuera. ¿Qué? ¿Quién es? ¡Agáchense todos! ¿Qué fue eso? Está pidiendo refuerzos. Vámonos de aquí. Vino por ti. ¡Muévete rápido! ¡Vámonos! ¿A dónde? ¿A dónde voy? ¡Están aquí! ¡Genial! Randy, aléjate de la ventana. ¡Mierda! ¡Nos están rodeando! ¡Ahí vienen más! ¡Sujétense! ¡Ahora! ¡Van a voltear la casa! ¡Ay, no es cierto! ¡Ayúdame!
Aún no tengo señal. Mi madre tiene una camioneta de la tienda. Vayamos a buscarla. Recogemos a Joey y nos vamos de aquí. En Springfield debe haber señal. Ahí podrás subir el video. Thank you.
Joey. Está bien, Tyler. Solo sentirás un pequeño pinchazo. De acuerdo. ¿Lo ves? No estuvo tan mal. Ahora podré amarte más que antes. Joey se escapó. Me alegro. Le dije que se fuera a la cabaña. Y logró escapar. Vamos por él y larguémonos de aquí.
Dios, te mordieron. No, 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 no. Me pregunto si mi clon podrá sentir lo que yo siento. ¿Se quedará con mis recuerdos? ¿Se acordará de ti? No pienses en eso ahora. Porque todo va a estar bien. Sí, pero me encontrará. ¿Cómo pasó con Randy? Todo va a salir bien. Vamos a buscar ayuda. Tenemos toda la evidencia en nuestros teléfonos. Olvídalo, Zack. Te mordieron. Vamos, tenemos que hacer algo. Vamos, a la cabaña. Busquemos a Joey. Agáchate. ¡Mierda! Por favor, vete. Tenemos que irnos. Por aquí. No lo lograremos. Zack, tenemos que encontrar a Joey. No podemos. Lo siento mucho. Pero si no los detenemos ahora, después no tendremos a nadie que nos ayude. Vayamos hasta la compañía de cable. Si llegamos allí, podremos subir el video a internet tan rápido que estos monstruos no podrán bloquear la señal. Así, todos podrán verlo. Sí.
Hola, Zack. Randy. Sabía que estarías aquí. Solíamos pescar en este lugar. ¿Te acuerdas? Sí. Lo recuerdo. Nunca atrapamos nada. ¿Por qué lo hacíamos? Porque atrapar algo nunca fue el punto. Cierto. ¿Dónde está Kayla? Nos perdimos. Es verdad. Kayla no conoce el bosque como nosotros. ¿O sí? Vamos a encontrarla. Como en los viejos tiempos. Sí, como en los viejos tiempos. Pasamos por muchas cosas juntos. No sé qué habría hecho sin ti. Mírame a los ojos, mírame a los ojos. Tranquilo, tenemos que irnos, ¿sí? Tenemos que irnos. Vamos. ¿Estás listo? Hagámoslo. Muy bien. ¿Y lo subimos desde alguna oficina? No, tenemos que encontrar el terminal principal. Estamos cerca. Por aquí. Por aquí. Pablo Pidi. Tú te estás volviendo loco, eh.
Yo me metí una vaina que fascina, no sé si fue morfina o si fue heroína, sí. Hachí o cocaína, pa' mí que fue un opio que trajeron de China. Yo me metí una vaina que fascina, no sé si fue morfina o si fue heroína, hachí o cocaína, pa' mí que fue un opio que trajeron de China, sí. Pa' mí que fue un opio que trajeron de China, sí. Echa pa' acá pa' que sienta la morfina, sí. Echa pa' acá pa' que sienta la morfina, sí. Saca el video del teléfono. Bien, de acuerdo. Ahora súbelo. Para terminar. Bien. ¿A dónde lo subo? ¿YouTube, Facebook, Vimeo? A todas partes. Ok. ¿Confías en mí? Sí. Respira hondo, ¿de acuerdo? Nadie cierra sus puertas por la noche. Sí, es tan aburrido que nadie comete crimen. ¿Qué es esa cosa? ¿Espiando a la gente? Soy Randy Foster. Y yo soy Zach Henderson. Adiós, chicos. Nos vemos. Vamos a mostrarles nuestra realidad. ¿Quién soy?
quién soy? ¿Quién soy yo? Joey. Puede estar pasando. Fuimos al primer pueblo. Fuimos los últimos. ¿Pastor Greg? ¿Pastor Greg? ¿En qué puedo ayudarlos? No hay reproducciones. ¿Siguen ahí? Braga desapareció. Vamos al este. Quedamos 3 en Nanjing. Quedamos 5 en Boston.
to see through. I'm looking for your killer. Started as love, turned to something unfamiliar. My heart tells me I find the answer. I'm looking for your killer, but I haven't found one yet. Darling, there's nothing you did. Maybe I was wrong, but that doesn't change any. La invasión.